apostamos al futuro con la instalación de una criba rotativa para el tratamiento de los residuos. ¿Qué es esto? Es como un tirabuzón, ¿sí? En el cual van a ingresar los residuos, las bolsas, se van a abrir de forma mecánica. Esto va a facilitar el trabajo de los chicos en la línea de tratamiento. Se van a abrir las bolsas de forma mecánica y se va a filtrar todo lo que es el residuo orgánico, el húmedo, del seco. Entonces vamos a trabajar con esta tan ansiada línea seca para recuperar los materiales de una forma más fácil. Ese orgánico que vamos a recuperar, no solo que lo vamos a tratar como compostaje o como enmienda orgánica, sino que además reducimos considerablemente el riesgo de incendio que esto provoca, ya que el material orgánico eleva la temperatura al descomponerse y esto es lo que genera esos posibles focos de incendio. Es fantástico, porque vamos a llegar a tener el 50% del orgánico, el 30% del material recuperable y el otro 20% destinarlo al enterramiento como corresponde. Muchísimas gracias por hacerse presentes. Estoy muy contenta de recibirlos en el Complejo Ambiental, que como habrán podido ver, desde lo que fue la inauguración de noviembre del 2020 al 2021, hemos crecido muchísimo y lo más importante, que tenemos una proyección a futuro que nos va a acompañar a todos en la ciudad. Terriblemente. ¿Lo vamos a usar para las plantas? Sí, sí, sobre todo para el compost también. Ah, es material fino este. Bien. Depende de la rama que vos tritures, te sale un chip más grueso o más fino. Bien. Mientras más fino es, por ahí es un poquito más sucio. Ah, es muy finito. Sí, por eso este es más para compostaje que para la red. Cuando es rama más seca, por ejemplo, y más limpia, sale el chip más uniforme. Ah. De acuerdo con el loco. Sí, exactamente. El que pusieron el amonio es como este. La obra es acá. ¿Por qué fue aquí? O sea, antes que es la planta, lo pasé por ese mío y la saca los órganos. Ah, pero el crío va adentro. Sí. Lo que vamos a hacer es una plataforma para hacer la primera separación física acá del material que se ve. Para hacerlo mejor acá, después ingresa a la cinta elevadora, va a pasar por la criba donde la bolsa se va a romper y va a filtrar todo lo que es el orgánico de menor de 8 pulgadas de diámetro. 8 milímetros de diámetro, va a caer. 80 milímetros de diámetro, va a caer. Bueno. Y va a quedar lo que es el material recuperable. O sea, una botella va a pasar y la lleva, ¿no? ¿Y hoy qué están haciendo, Caro, todo este material? Sí, acá los chicos están, es lo que se separa en la batea del día de trabajo. Lo que se ve, lo macro, digamos. Hacen la separación primaria de acá. ¿Y hoy están separando esto? Se clasifica, tenés ahí PET, tenés tetrabrick, tenés cartón y algo de plástico ahí. Ajá. Si querés, allá podemos ver las categorías mejor. Dale. Sí, bueno, estamos en la jornada, en el marco de la jornada de la conciencia ambiental, o del mes de la conciencia ambiental, que así fue como nosotros tomamos esta fecha tan importante a nivel mundial. En lo más representativo que tenemos en cuanto a lo ambiental, que es el complejo, es un lugar que se fue forjando hace ya 3 años. En ese momento era un espacio, si recuerdan, totalmente un poco abandonado y que no se pensaba como un lugar al que se tenía que venir, sino más un lugar que teníamos que un poco dejar a un costado. Y hoy, por suerte, es todo lo contrario. Estamos invitando a la gente a que venga, inclusive también pensando en trabajar con las escuelas para que los alumnos puedan venir de nuevo acá. Y desde ese momento, desde hace unos 3 años, venimos sumando actividades importantes y tratando de cubrir la mayor cantidad de eslabones dentro de la cadena productiva y sobre todo de la cadena de recursos de la ciudad. Yo creo que DEHESA se caracteriza por ser siempre muy eficientes en cuanto a la utilización hasta lo más mínimo de la cadena productiva de un producto. Eso lo vemos con la soja, convirtiéndose en aceite, o con el trigo pasando a ser harina. También queremos pensar los residuos de esa forma, tratando de valorizarlos y tratando
de aprovechar cada parte de estos. Así que bueno, en ese marco tenemos la planta con un proyecto, varios proyectos, que se incorporará, por ejemplo, una criba rotativa que va a separar lo orgánico de lo reciclable de forma automática, lo cual va a mejorar esa separación que ya tenemos en casa. Y también con por ejemplo, el autoabastecimiento de las cuestiones eléctricas con paneles fotovoltaicos que van a estar justamente sobre esta galería. También con la incorporación de la planta piloto de biogás para aprovechar ese residuo orgánico que vamos a separar con la criba. Y algo muy importante, que contaba que el miércoles estuve en una reunión con el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, con Sergio Mansur, que es el secretario de Bioenergía, o Energías Renovables, porque vamos a ser seguramente la primera ciudad de la provincia en tener una planta de producción de biodiesel municipal para autoconsumo. Es en el marco de un programa que se llama Biodiesel 100% C, o B100, que es un sello que otorga la provincia a productores de biodiesel para autoconsumo. Y bueno, estamos nosotros sentados como municipio junto con una serie de actores productivos, lo cual es muy bueno porque creo que da un poco a la eficiencia de una municipalidad sentado en una mesa con otros actores del nivel productivo provincial. Así que a la brevedad tendremos una planta que esperemos que funcione con una capacidad enorme de producción de biodiesel, no solamente para nosotros, sino también para la región entera, siendo los primeros y siendo en una escala que va a estar muy buena, en la cual tomaremos aceite, que es algo que tenemos acá en Deza, y lo pasaremos a biodiesel para usar en nuestros equipos municipales y también en otros equipos de otros actores a nivel regional. Así que estamos muy contentos con estos avances. Esperamos, la provincia se aseguró que antes de fin de año arranquemos con la producción. Yo espero por lo menos arrancar con la obra. Así que, bueno, apuntamos un poco a esto y es algo que estamos trabajando mucho dentro de la Secretaría. La cuestión ambiental es tan importante que es una de las cinco cosas más importantes, o uno de los cinco ejes de gestión que tenemos en la ciudad. Que es ciudad sustentable, esto es ciudad sustentable, es tener un espacio en el que convergen varios actores que tienen que ver con el ambiente y no solo con los residuos, saquemos el tema del residuo solamente, sino también con las energías renovables, con la movilidad sustentable, con la educación ambiental, que es algo importantísimo para que cualquier cosa funcione, con el tratamiento, obviamente, y disposición final de los residuos, y con inversión, porque hay mucha inversión acá. Además, hay gestión, pero también hay inversión, porque hace falta las dos cosas para que funcione. Así que bueno, creemos que también nosotros cuando empezamos por ahí arrancamos y tratamos de hacer todo con lo menor posible. Y hoy, Franco, háganlo. Si hay que hacerlo, háganlo, vayan al consejo, defiéndanlo, obtengan la aprobación del consejo y avancen con la energía renovable, avancen con la criba. Son inversiones, acá tenemos destinado para el 2020 invertir unos 20 millones de pesos, entre 20 y 25 millones de pesos. Así que no es algo que está excluido, sino que cada vez le damos más fuerza, así que un poco por eso les invitamos que vengan, porque está bueno verlo y por ahí te ayuda a tomar conciencia sobre lo importante que es la separación. Gracias a vos.